día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día muy solemne, los judíos pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con Jesús. Pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Celebramos el Sagrado Corazón. Ayer hemos celebrado sus primeras vísperas. Hemos dado un sermón sobre el corazón. Hoy el sermón va a ser muy breve, porque vamos a tener más que un sermón, una conferencia al final de la misa sobre el Sagrado Corazón, para dedicarle más tiempo a esta solemnidad que da importancia al Sagrado Corazón. Dios es un ser que no necesita corazón, porque Él es Espíritu puro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, no necesita corazón. Esas son cosas humanas que limitarían el amor de Dios, lo limitarían, porque al ser una cuestión humana creada, no podría contener el amor infinito de Dios. Entonces Dios no necesita un corazón. Si los ángeles le hubieran preguntado a Dios si le hubiera gustado tener un corazón, Dios habría respondido que sí. Y los ángeles se hubieran sorprendido. ¿Cómo? ¿Quiere limitarse? ¿Quiere hacerse pequeño? ¿Quiere hacerse menor que los ángeles? ¿Quiere que su amor se encapsule de alguna manera para manifestarse infinitamente a través de esa pequeña cápsula de un modo distinto hacia el universo entero? ¿Quiere pasar por una cosa tan pequeña que tiene límites, tiene contorno, para llegar infinitamente partiendo del mundo, pero de un modo distinto de amar? Diría que sí. Y si le preguntaran a los ángeles, ¿qué corazón quisiera tener? Dios les habría dicho lo que de hecho hizo: quisiera tener el corazón de esa mujer. Pero es imposible, le dirían los ángeles, que tengas el corazón de otro. ¿Cómo puedes hacer? Lo puedo hacer. Voy a crear un ser purísimo, como es solo apropiado a la divinidad de Dios. Purísimo. Voy a crear mi propio corazón, se lo voy a poner a esta criatura, luego voy a entrar en ella y tomaré el corazón de su corazón para poder realizar esto
que deseo hacer con los hombres. Yo lo hago de esta manera para que podamos tener una idea de lo que es este misterio de un Dios que toma corazón del corazón de criatura, que Dios mismo hace y fabrica su fábrica. Él hace su fábrica, Él fabrica su molde. Él tiene el corazón este, el que le dio a María, y lo quiere tomar haciendo que brote como brota una flor vegetal de una planta. Así brota el corazón de Jesús de las entrañas de María Santísima. Esta es la razón por la cual la Iglesia pone al Sagrado Corazón junto al Corazón Inmaculado, que el Sagrado Corazón es el fruto bendito del Corazón Inmaculado de María. Fruto bendito del Inmaculado Corazón de María. ¿Y qué tiene el corazón de Jesús? ¿Qué tiene dentro de ese corazón de Jesús? ¿Cuáles son sus amores? ¿Cuáles son sus prioridades? Todo ser tiene prioridades dentro de su corazón. Solo Dios las conoce. Uno trata de jerarquizar valores. Solo Dios sabe lo que está primero en el corazón de cada hijo. ¿Y qué está primero en ese corazón de Dios? ¿Cuál es la jerarquía? ¿Qué contiene? Lo mismo que contiene el corazón de esa mujer. En primer lugar, está enamorado de Dios. Ese corazón tiene todo Dios adentro. Tiene a la Santísima Trinidad y habita de manera particular en el corazón de Cristo la Santísima Trinidad. O en el alma sí se tiene, pero cuando digo corazón, digo todo el ser interior de Jesús. Inhabita la Trinidad de manera particular, como en ninguna criatura ha sucedido. El corazón de Cristo está hecho para que inhabite la Trinidad. Esa es la prioridad número uno, para glorificar al Padre. Porque cuando esa Trinidad realiza esos movimientos de amor, de conocimiento y amor, que yo ya en algún momento les he explicado, que se llaman las procesiones divinas, esos movimientos se dan en el alma creada de Jesús, que tiene un corazón, porque el alma se expresa por ese órgano, todo el amor del ser de Cristo se expresa por el corazón. Podemos decir que habita en el corazón de Jesús la Santísima Trinidad, y esa es la jerarquía, ese es el valor más grande, es la obsesión del corazón de Cristo. En segundo lugar, ¿qué tiene Cristo en su corazón? En segundo lugar, lo que cualquier corazón humano tiene en primer lugar, tiene a su madre, su auténtica madre natural, biológica, que también es su madre espiritual, como también es madre espiritual nuestra, porque ejerció una maternidad espiritual sobre él, con la misma gracia de Cristo. Pero tiene el amor de la Virgen en segundo lugar, que es su mamá, y en el amor de María tiene el amor de la Iglesia entera. Y en el amor de la Iglesia entera nos tiene a cada uno de nosotros, jerarquizado de una manera que solo Dios conoce. Señor, haz que mis hijos, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, eso no depende de mí, eso está reservado por mi Padre. No depende de mí como hombre, depende de mi Padre como Dios, que ha designado ya el lugar aquí de quién va a estar a la derecha o a la izquierda. Es decir, no sabemos quién es más santo que otro. Solo sabemos que la Santísima Virgen supera en santidad a todos los santos juntos, a todos los ángeles juntos, en gracia y en gloria, y que no existe criatura más grande, no existe un corazón más perfecto que el del corazón inmaculado. Y le podemos hablar que sigue San José, porque la Iglesia así lo ha dicho, al ponerlo como proto María, culto de proto, el primero entre todos los santos venerados, después de la Santísima Virgen, que tiene un culto súper venerable. Entre los venerables,
está primero San José. Luego ya no sabemos más quién está primero y quién está segundo. Hay conjeturas en todos, pero Dios tiene todo el amor de los hombres, cada uno en el lugar donde cada uno ha querido estar. Porque en la vida del hombre, si bien el amor de Dios es infinito, no obstante, el amor del hombre, cuando entra en conjunción o en la respuesta de ese amor a Dios, es cuando se produce una limitación. Dios ama infinitamente, aunque no necesariamente de la misma manera a todos. Por un lado, depende de la respuesta del hombre para establecer un grado de amor, pero por otro lado, no. Porque él ama también con amor de predilección. Yo tengo misericordia con quien quiero tener misericordia, dice Jesús, dice Dios en las Escrituras. Quiere decir que él quiere amar a la Virgen. No digo que quiera amar a los hombres menos. No puede no amar a la Virgen más. Porque la obra que salió de sus manos es maravillosa. No puede no amarla tanto. La ama con un amor infinito, pero el amor que se establece entre la Santísima Virgen y Dios se llama amor cuasi infinito. Digo cuasi porque es una criatura, pero que toca los límites de lo infinito. Esa es la respuesta que la Virgen da a Dios en su corazón. Vamos a dejar entonces que después de misa el hermano Arturo nos vaya a instruir acerca de las apariciones que ha tenido el Sagrado Corazón a Santa Margarita, la importancia del Sagrado Corazón, las promesas, ubicarnos un poquito en la parte histórica, mostrarnos la importancia de ese culto al Sagrado Corazón y tratemos nosotros de tener esta idea, no separemos jamás lo que Dios ha unido. Y observemos cómo hace la Iglesia, que pone el Sagrado Corazón y pone el Corazón Inmaculado al día siguiente, para que no puede poner el mismo día, ¿no? Porque no se puede celebrar el mismo día, digamos, no sabríamos cómo hacer para. Entonces, para que todo el día sea todo entero de Jesús y todo el día sea todo entero de María, se ponen los dos juntos como si fuera un solo día. Pidamos entonces la gracia a Dios nuestro Señor de poder comprender los misterios del amor entre Cristo y su madre y entre el amor de la Virgen y Jesús. Gracias. Asume también todas esas debilidades.
Cristo Jesús, el cual existía en la forma de Dios, no exigió tener para sí la gloria debida a su divinidad, sino que, haciéndose hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Así lo dice la Biblia. Pues bien, es importante conocer dos cosas. Primero, el sufrimiento de Cristo como hombre, como su naturaleza humana, era exactamente igual que el de todos nosotros. Entonces lo vemos en un pesebre recién nacido, y ya sufría en ese pesebre recién nacido. Tenía que sufrir el frío, tenía que sufrir el rechazo también. Podemos distinguir entonces dos sufrimientos: uno meramente del cuerpo, de los padecimientos normales que son naturales para todo ser humano, y un segundo sufrimiento que era más en el orden del espíritu, es decir, el rechazo de todo el pueblo de Belén, que de alguna manera no quiso adoptarlo. Y así también a lo largo de toda la Biblia, todos los pasajes en los que encontramos la persona del Verbo encarnado, Cristo Jesús, lo vemos compadeciéndose, es decir, padeciendo junto con nosotros. En otras palabras, lo vemos alegre en las bodas de Caná, lo vemos triste en el huerto de Getsemaní, lo vemos solitario en el desierto. Es decir, en el momento en el que el Verbo toma carne y se hace de una naturaleza humana, en ese mismo momento tiene la capacidad de compadecerse de nosotros, es decir, de asumir todas nuestras debilidades sin ser parte de ellas, pero aún así las quiere asumir. ¿Por qué? Por amor a nosotros. Decía San Pablo, este es el sumo sacerdote que nos convenía, igual a nosotros, precisamente como es igual a nosotros, una persona de carne, sufre con nosotros, entiende nuestros padecimientos, y precisamente porque los entiende, puede asumirlos como propios, y entonces es capaz de tener misericordia. Esto es importante entenderlo, porque de pronto uno puede entender algunas cosas en el orden del Espíritu. Yo, en una ocasión, hace muchos años antes de mi conversión, me preguntaba, ¿cómo es posible que Dios esté sufriendo? Si es Dios, pues ya, yo podría lanzar un rayo y se acabó el problema. Sin embargo, eso es algo interesante que hay que entender. Él quiso sufrir por nosotros, sabía cómo lo íbamos a tratar, cómo iba a ser ofendido, humillado, cómo iba a ser atacado también. Y sin embargo, por amor a nosotros, decide él asumir la carne humana, la naturaleza humana, y hacerse de todos nuestros padecimientos. Dice acá, ojalá pudiera contar todo lo que sé de esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús, y descubrir a toda la tierra los tesoros de gracias que Jesucristo encierra en su corazón adorable y que quiere derramar con abundancia sobre todos los que la practiquen. Es decir, en la medida en la que Cristo se hace como nosotros, asume nuestras debilidades y nuestros sufrimientos, y es capaz también de cansarse, de tener sueño, de tener hambre, de padecer dolores y sufrimientos, de asumir responsabilidades como cualquiera uno de nosotros, es entonces que Él es capaz de redimirnos. No sé si me explico. Era necesario que por el pecado del hombre se pagara una pena que tenía méritos infinitos para reparar el pecado de Adán y Eva y de toda la humanidad antes de Cristo y después de Cristo, cuyos pecados son también infinitos. Luego entonces, cuando Cristo, más bien entre nosotros no había nadie, dice el Apocalipsis, se buscó entre todos lados quien pudiera abrir el libro y no habría nadie que era digno. Pues bien, en el momento en el que Cristo se hace carne, asume entonces nuestra naturaleza humana, se hace uno con nosotros, y entonces Él mismo, que es hombre, verdadero Dios, pero verdadero hombre también, entonces Él es capaz de ofrecerse por nosotros como hombre y como Dios, para que todos sus sufrimientos tengan un mérito infinito y la reparación también delante de Dios sea infinita. Es decir, gracias a que Jesús toma un cuerpo, tiene un corazón, y gracias a que tiene ese corazón, que es capaz de entender los padecimientos del hombre, es entonces que puede ofrecerse por nosotros y convertirse en el Redentor. Y entonces que se convierte en el Redentor, Él sufre por nosotros.
Yo sé que esta es la parte teológica, pero es muy importante que pudiéramos entenderlo, porque si no, no podemos distinguir. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que el Sagrado Corazón de Jesús diga que está sufriendo? ¿Qué no se supone que Jesús ya está resucitado y que ya está en el cielo sentado a la diestra del Padre? Efectivamente lo está, pero lo está en cuerpo y alma, y por tanto, en tanto que tiene ese cuerpo glorificado, todavía en el cielo es capaz de sufrir por nosotros. El demonio, el mundo, la carne ya no tiene realmente ningún poder sobre él, puesto que ya es Dios y está resucitado, ya ni siquiera una tentación. Sin embargo, a través de nosotros, que somos sus hijos por adopción, hijos de Dios por adopción, decía San Pablo, es entonces que él todavía puede sufrir por nosotros, sufrir por nuestros pecados cometidos contra él. Él aún ahora en el cielo no está gozando de la vida, él está sufriendo por nosotros. Todavía hoy es ofendido, todavía hoy es flagelado, todavía hoy tiene sed de almas, todavía hoy es crucificado, todavía hoy es traicionado, todavía hoy está sufriendo. La pasión dolorosa de Jesús no fue algo que sucedió en aquel entonces y ya, hace 2000 años, sino que verdaderamente la pasión de Jesús no terminará sino hasta que se termine el tiempo del mundo. ¿Por qué? Porque Cristo sigue sufriendo por nosotros en cada uno de nuestros pecados. Esto es la parte esencial de la devoción al Sagrado Corazón. Vamos a explicar ahora un poquito respecto del misterio de estos sufrimientos. Justo hoy en la tarde estábamos practicando una canción que me parece que es una buena introducción. Dice, la decía Santa Clara, bueno, el poema es de Santa Clara. Dice, oh torrente del amor divino, que brotas del costado del cordero, oh río de vida, sumergirme en ti yo quiero. Revísteme de gracia y fortaleza, renuévame en tu amor y tu ternura, y lléname de ti. Hazme fuente de tus aguas puras. Ya no quiero vivir si no es contigo. Ya no quiero este mundo y sus riquezas. Te quiero solo a ti, pues solo tú me llenas. Desde siempre el corazón ha sido un símbolo del ser de toda una persona. En el caso de Cristo, su corazón es el símbolo tanto de su ser divino, en virtud de su capacidad creadora, de su capacidad de presencia, de inmensidad, y también en virtud de que es humano, el corazón para él es también de su naturaleza humana, verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es importante entenderlo y no perderlo de vista. Bueno, pasemos ahora a explicar algunos puntos. La imagen que ven aquí en la pantalla, bueno, en la pared de esta imagen, es Jesús apareciéndosele a Santa Margarita María de la Torre. En realidad, la historia del Sagrado Corazón de Jesús se remonta en el momento mismo de la encarnación. Lo vemos, por ejemplo, que incluso estando en el vientre, Jesús ya se regocijaba y salteaba de alegría. Por ejemplo, cuando Isabel visita a la Virgen, cuando la Virgen visita a su prima Santa Isabel, Jesús ya sentía alegría y se regocijaba. Justamente por eso San Juan Bautista, etc. Es decir, el corazón de Jesús y el corazón de María, que tienen de alguna manera una similitud muy grande en virtud de la unión que tienen también la Santísima Virgen María y Jesús, es la fuente de gracia para toda la humanidad. Ese es el punto importante. La imagen de Jesús de la Divina Misericordia lo muestra el cuerpo glorificado de Jesús, y en la aparición de Tui, la sierva de Dios San Lucía, Jesús le muestra la imagen que en ella aparece gracia y misericordia. Es decir, en el momento en el que el corazón de Jesús es traspasado por la lanza, brotó sangre y agua, que es el alimento para las almas y aquello en lo que se purifica, le explicaba Jesús a Santa Faustina. Pues bien, justamente del Sagrado Corazón de Jesús es de donde brotan todas las fuentes de agua viva de la gracia. Es decir, ninguna gracia viene a la humanidad si no es por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús. Y por eso es que acabamos de celebrar la misa hace unos minutos, porque en cada una de las misas se vuelve a revivir todo lo que fue la pasión
aunque no es una segunda o una tercera misa, sino que se renueva siempre la misma misa, siempre el mismo sacrificio, aún así todavía hoy se actualizan los méritos infinitos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y se siguen ofreciendo por nosotros. Jesús sigue entonces sufriendo con nosotros, compadeciéndose de nosotros. Decía Santa Faustina, el amor de Dios es la flor y la misericordia es el fruto. Es decir, del Sagrado Corazón de Jesús es lo que le permite a Jesús tener misericordia de nosotros. Misericordia, es decir, un corazón de miseria, la misericordia. En otras palabras, la esencia misma de la relación que tiene el ser humano con los padecimientos de Cristo viene por el Sagrado Corazón de Jesús. Y la historia del Sagrado Corazón de Jesús se manifiesta desde la Biblia. Lo vemos alegre, lo vemos triste, lo vemos tentado, atribulado, sufriendo, hasta derramar gotas de sangre. Lo vemos flagelado, escupido, lo vemos crucificado, lo vemos resucitado, lo vemos ascendiendo al cielo en cuerpo y alma, con su corazón, evidentemente, el Sagrado Corazón de Jesús. Lo vemos también en toda la historia de la Iglesia, apareciéndose, por ejemplo, cuando Constantino se aparece la cruz, el símbolo de los sufrimientos de Jesús, y le dice, con este signo vencerás, y a partir de ahí el cristianismo se empieza a formar. La piedra que desechaban los constructores es ahora la piedra angular. Es Cristo, sin embargo, es su Sagrado Corazón de Jesús, con el cual derrama todos los méritos y las gracias necesarias para la humanidad, es el fundamento para la vida espiritual y el alimento de todas las almas, la fuente de purificación. Eso es importante conocerlo. A lo largo entonces de toda la Iglesia, el Sagrado Corazón de Jesús está presente en la persona del mismo Jesús. Y así han hablado, por ejemplo, San Juan de Eudes, han hablado mucho antes del Sagrado Corazón, la mismísima Virgen María. Y así también muchos santos y los documentos de la Iglesia, algunos padres de la Iglesia. Pero, decía el Papa Pío XI, llegamos a esto, a la manifestación que se hace a Santa Margarita María de Alacoque, en donde el Papa Pío XI decía que en esta revelación está el resumen de toda la vida cristiana. Es decir, de toda la doctrina cristiana se encuentra contenida en las revelaciones dadas a Santa Margarita María de Alacoque. O de Alacoque, no sé bien cómo se pronuncia. Pues bien, Santa Margarita María de Alacoque, es esta monjita que está por acá, era una monja de la Orden de la Visitación fundada por San Francisco de Sales. Eso como un dato histórico. Ella entra desde niña, de alguna manera recibe el llamado de Dios para consagrarse. Ya cuando es más grande es entonces que puede entonces entrar aproximadamente a los 20 años. Jesús entonces se le empieza a aparecer y le va básicamente revelando el amor que tiene Él por toda la humanidad, pero no le muestra el culmen de la revelación que le hace a Santa Margarita, viene mucho después. Sin embargo, al principio de las revelaciones le dice, porque Santa Margarita decía, le preguntaba a su maestra de novicia, ¿cómo es que yo debo de orar? ¿Cómo puedo orar? Y entonces le dice su superior, haz de cuenta que tú eres como un lienzo en blanco delante del pintor. Entonces ve ahí delante de Jesús y ponte como si fueras un lienzo en blanco para que Él pinte en ti. Santa Margarita va y hace eso. Y entonces Jesús se le aparece y le dice, en verdad eres un lienzo en blanco y voy a grabar íntimamente lo que es mi imagen en ti. Eso es algo importante. Recordemos que la esencia de toda la vida cristiana es la salvación de las almas. La salvación de las almas que se cumple en aquella petición que decía Jesús a gritos, a voz viva, decía, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, en esa comunión íntima del hombre con Dios, de la persona con Dios, del hombre con Dios, ahí es donde se realiza verdaderamente el amor más grande que tiene Dios por nosotros, hasta tal punto que quiere unirnos a su propia persona divina. Y eso se hace a través de la gracia, etc. Pero es importante
importante que entendamos. Lo decía Jesús de una manera muy clara en la Biblia, y esto es algo que quiero marcar. No es que las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita sean distintas del Evangelio, sino que en verdad solamente se remarca lo que es más esencial. En aquella ocasión que le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, él dice: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces, la suma y el resumen de todos los mandamientos es esto: amar a Jesús por sobre todas las cosas, amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, en tanto que el prójimo es también imagen de Jesús, imagen de Dios. Jesús decía: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y decía: aquel que me ama guardará mis mandatos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque después de diferentes revelaciones, que la verdad están muy hermosas, pero por la falta de tiempo no puedo leerles todas las revelaciones a Santa Margarita, solamente diré lo esencial. El 6 de noviembre de 1672 le dice, cuando ella hizo su profesión perpetua: mi divino maestro quiso recibirme por su esposa. Me dijo: está siempre pronta y dispuesta a recibirme, porque quiero en adelante hacer en ti mi morada para conversar y permanecer contigo. Desde este momento me favoreció con su divina presencia. Es decir, esto no es nada más un mensaje que Jesús le da a Santa Margarita y ya nosotros no tenemos nada que ver. No, sino que en realidad nos lo está diciendo también a nosotros, porque en virtud de la gracia santificante, a través de los sacramentos de la Eucaristía, de la comunión, de la confesión, del bautismo, etc., adquirimos esa gracia santificante y Dios verdaderamente hace su morada en nosotros. Dios inhabita en el alma de nosotros cuando estamos en gracia de Dios. Luego entonces, esa unión perfecta del amor divino que se da cuando somos uno con Cristo en común unión, se rompe por la acción del pecado. Entonces ahora entendemos por qué el pecado es la causa principal de aquello que es más querido por Dios. Usted, yo, cada uno de nosotros. El amor de Dios no es una cosa generalizada. Dios nos ama a todos. Nos ama a todos, pero individualmente. Es decir, el amor que Dios tiene por esta persona no es el mismo que tiene para conmigo. A ella y a mí, a ustedes y a mí, Dios nos ama infinitamente, pero de manera particular e íntima. Es decir, a cada uno de nosotros, Dios nos manifiesta su amor de una manera particular e infinita. Nos ama con todo su corazón, con todo su ser, pero de una manera especial a cada uno de nosotros. Y viceversa, nuestros pecados no ofenden de una manera generalizada a Dios, sino que lo ofenden de una manera especial y particular a Jesús. Luego entonces, cada uno de nosotros, siendo único e irrepetible, nuestros pecados rompen esa relación de común unión que tenemos con Jesús, y es entonces que su corazón está traspasado todavía. Tengo sed, decía en la cruz, tengo sed de almas. Llega entonces el punto en el que la revelación más grande que le hace a Santa Margarita, en el año 1675, la voy a leer, dice: le dice Jesús a Santa Margarita: y a ti, a todos ustedes, dice Santa Margarita: estando una vez en presencia del Santísimo Sacramento, un día de su octava, recibí de Dios gracias excesivas de su amor. Entonces, descubriendo su divino corazón, me dijo: te dirijo a ti. He aquí este corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha reservado nada hasta agotarse y consumirse para demostrarles su amor. Y en respuesta, no recibo de la mayor parte sino ingratitud.
ya por sus irreverencias y sus sacrilegios, ya por la frialdad y desprecio con que me tratan en este sacramento de amor, la Eucaristía. Pero lo que me es aún mucho más sensible es que son corazones que me están consagrados los que así me tratan. Por esto te pido que sea dedicado el primer viernes después de la octava del Santísimo Sacramento, o sea, Corpus Christi, a una fiesta particular para honrar mi corazón. Es decir, Jesús pide reparación a su sagrado corazón. Ahora vamos a hablar qué cosa es reparación. Comulgando ese día, es decir, el primer viernes de mes, o sea, hoy, nos acabamos de hacer, es decir, el viernes del sagrado corazón. Dice, comulgando ese día y reparando su honor, es decir, el honor de Jesús está vilipendiado. ¿Por qué? Porque nosotros, que somos sus hijos, lo hemos vendido, igual que Judas, por unas míseras monedas de plata. ¿Cuáles son tus monedas de plata por las que vendes a Jesús? Hay un chiste en testimonio que dice que había una niña que decía, una niña muy santita, que decía, Señor, te ofrezco mi castidad, mi vida, mi inocencia, todo mi ser. Pero mi osito de peluche, no, Señor, ese es mío. Yo me diría, qué tonto, le entregas a Dios todo y lo vendes por un miserable osito de peluche. ¿Cuál es tu osito de peluche, hermano, hermana? ¿Cuál es aquello que no le quieres entregar a Jesús? ¿Cuál es aquello que rompe esa unión? ¿Cuál es aquello, decía Jesús, allí donde está tu tesoro, está tu corazón? Tú eres el tesoro de Jesús, el más preciado, como la niña de mis ojos. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré, dice Jesús. Pues bien, ustedes son el tesoro de Jesús, y así nosotros decimos, Jesús, yo confío en ti. Pero hay algo interesante. Jesús también confía en ti. Jesús confía en ti. Cada vez que tú le dices, Señor, no voy a dejar ya de pecar, voy a renunciar finalmente a este pecado, Él confía, porque es un niño. ¿Has visto a los niños? Les dices tú algo y todos se lo creen. Cuando yo era niño, mi papá decía, hijo, mira, haz esto limpio y te doy 0 pesos. Y yo, voy limpio, no, ¿verdad? Papá, me das más de mis 0 pesos. Ya que son 0 pesos, no es nada cerca. Un niño lo cree todo. Jesús es así, así nos ama, como un niño. Le dices, Señor, ya no quiero ladrar, no te voy a dejar de pecar. Él te cree inmediatamente, no duda, te cree. Y si 2 minutos después lo vuelves a ofender, te vuelve a creer. Porque si tú le dices, no, 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 ya ahora sí voy, no, no, ahora sí, ya, 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 no voy a ofender. Te cree. Porque lo dice en la primera carta a los Corintios, el amor todo lo espera, todo lo cree. Y si Dios es amor, todo lo espera. Jesús espera en ti, confía en ti. Y entonces nuestro pecado rasga, vuelve otra vez a traspasar con la lanza el sagrado corazón de Jesús. Jesús nos ama infinitamente, nos ama de una manera tan grande y tan íntima, que simple y sencillamente decía el santo cura de Ars, cuando no tenía nada que predicar, le decía a sus parroquianos, apuntando al Santísimo, si supieran lo que está escondido ahí, morirían de alegría. Porque lo que está escondido ahí es Dios. No hay diferencia alguna entre Jesús de Nazaret, que estaba hace 2000 años en Galilea, haciendo milagros, curando leprosos, expulsando demonios, y Él. No hay diferencia. El mismo que estaba en aquel entonces en carne y hueso, en persona, está aquí. Aquí en el sagrario, ¿no lo puedes creer? Está ahí, esperándote. Está ahí diciéndote, mira que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si me abres, entraré. Ábrele, ábrele a Jesús. Por eso es que dice, mira el corazón que tanto ha amado a los hombres y que solamente recibe sufrimientos, indiferencia. La Biblia habla de que había olas inmensas de personas siguiendo a Jesús,
a veces eran 5,000, otras 10,000. ¿Quién está acompañándolo ahora? ¿Cuál es el osito de peluche por el que lo has vendido? ¿La televisión te aleja de Dios? ¿Las malas amistades son aquello por lo que lo has vendido y lo dejas solo? ¿Qué es aquello por lo cual te aleja de Dios? ¿En dónde está tu corazón puesto? ¿Cuáles son tus 30 monedas de plata? Viene entonces una cosa interesante. Jesús pide reparación. ¿Qué acaso la reparación de Jesús es una máquina? ¿Le ponemos un tornillo o algo así? No. La reparación es el amor. Porque ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es lo que decía Jesús? Ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Y el mandamiento supremo es amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, la mejor manera de reparar el sagrado corazón de Jesús es el amor. El amor no entendido como una pasión, como hoy lo entiende el mundo. Aquella canción de es que me muero si tú no estás. No, no entendido como una pasión vil que depende enteramente del cuerpo. No es tampoco aquel amor que es un sentimentalismo inútil, que no sirve para nada. No, no entendido como ese amor. El amor entendido como lo dice la carta a los Corintios. El amor es comprensivo, el amor es servicial, no tiene envidia, no es presuntuoso, no tiene doblez de corazón. Así ámalo. A pesar de todas tus miserias, ámalo, porque tiene sed de ti, quiere que lo ames y te está esperando con una sed infinita por el amor que es infinito también. Te espera. ¿Lo vas a dejar solo? Pues bien, sigue diciendo Jesús, te prometo también que mi corazón se dilatará para derramar con abundancia las influencias de su divino amor sobre los que le rindan este honor y los que procuren que les sea tributado. Es decir, tanto aquellos que le aman como aquellos que hacen que Jesús sea amado van a ser premiados por esta devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Una cosa respecto de la Eucaristía, y ahora leo algo, tengo por aquí un librito que son revelaciones privadas, ciertamente, no estamos obligados a creerlo, pero esta por lo menos tiene aprobación y las licencias eclesiásticas. Jesús se le aparece a un cierto religioso y le va narrando sus sufrimientos. Yo quise leer esto porque verdaderamente que aquí narra mejor que mis miserables palabras lo que está sufriendo Jesús. Dice aquí, hijo mío, hay tanta agonía en mi divino corazón porque sufro los dolores místicos de mi sagrada pasión. El sagrario, que es mi mansión de amor en la tierra, ha dejado de ser muchas veces mi dulce morada. Morada que se ha transformado en un segundo Getsemaní. Porque desde aquí padezco la misma tristeza e igual soledad de aquella noche lúgubre en que me preparaba para ser aprehendido como un criminal. Aquí, en el sagrario, mi sagrada cabeza es coronada de espinas por la distracción y los malos pensamientos con que algunas almas vienen a adorarme. Aquí, mis manos y mis pies son perforados con grandes clavos por la crueldad con que soy tratado por algunos de mis ministros y laicos de mi iglesia. Aquí, mi cuerpo santísimo es flagelado porque muchas almas me reciben indignamente, almas que deben y voten su propia condenación. Aquí soy crucificado por aquellas almas que hacen de la fe un negocio, almas que comercializan con los bienes espirituales para sacar el máximo provecho. Aquí mi sacratísimo corazón se consume en una sed devoradora de almas, almas de corazón acartonado, que muy pocas veces piensan en mí.
Almas que llegan a mí buscando al Dios cultivo, Dios que las libra de sus apuros y prontamente vuelven a las cosas del mundo y se olvidan de que yo existo. Aquí soy abofeteado por la irreverencia de algunas almas, almas que me arrinconan como si fuera un objeto inservible, objeto de poco valor. Aquí, en el sagrario, soy insultado, menospreciado, degradado por muchas almas que se enojan conmigo cuando me piden algún favor y yo no se los concedo porque sería perjudicial para su salvación o porque no estaba en los planes divinos. Aquí muchas veces mi sangre preciosa se pierde porque no encuentro almas que vengan a adorarla o a recogerla. Es decir, aquellos que no van a la misa, la sangre de Cristo derramada en la misa, se pierde. Aquí muy pocas verónicas limpian mi sagrado rostro empolvado y ensangrentado por los pecados de los hombres. Aquí encuentro muchos políticos, como Pilatos o Herodes, políticos corruptos que se deshacen de mí con tal de ser reconocidos y aplaudidos por una sociedad infame. Aquí difícilmente hallo cimeos, almas que libremente carguen con mi cruz, cruz que lacera mis sagrados hombros, produciéndome profundas heridas y acérrimos dolores. Aquí encuentro muy pocos Juanes, es decir, San Juan Evangelista, almas armadas de coraje que estén conmigo hasta mi descenso, mi desprendimiento de la cruz. Aquí llegan algunas almas que son como Judas, almas que me venden a cambio de intereses mezquinos o cifras monetarias. Aquí me encuentro como cordero indefenso, rodeado de muchos lobos que quieren devorarme. Hijo mío, estos son algunos de los vejámenes, algunos de los vejámenes y ruindades que recibo de muchas almas, náufrago en la soledad y abatimiento en el Getsemaní de mi sagrario. Venid pues y reparad en este primer viernes de mes por todos los latigazos que recibe mi cuerpo eucarístico, por todos los maltratos a mi divinísimo corazón. Y el lamento de Jesús sigue, desgraciadamente no pudiera leerlo todo. Pero algo interesante respecto de lo que hemos hecho con el sagrario, porque la devoción del Sagrado Corazón de Jesús es esencialmente eucarística, porque no hay diferencia, les decía yo, entre quien está dentro del sagrario y quien está, y quien estaba hace 2000 años en Galilea. ¿Cuál es la única diferencia? Nosotros, que hemos dejado de tener fe, ya no hay hemorroízas que vayan y le digan aquí en el sagrario, con que solo toque su manto sanaré. Ya no hay ciegos como Bartimeo que digan, Jesús, que vea. Ya no hay leprosos que digan, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Ya no hay paganos o pecadores que le digan como aquella mujer. Aquella mujer que le decía, los perros también se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Es decir, aquellos que vengan aquí, no para pedir, sino para amar, solo para amar, solamente para confiar, para tener esperanza, esos sí son capaces de decir, Jesús, yo confío en ti. Si verdaderamente confían. Una cosa a decir respecto de nuestra falta de fe. Dicen algunos teólogos que la prueba que Dios le puso a todos los ángeles después de haberlos creado fue que Dios les mostró la intención que tenía de hacer que la segunda persona de la Trinidad, es decir, el Verbo, se encarnara. Y les mostró Dios a los ángeles, a Jesús, que iba a tomar carne. Y les dijo, adórenlo. Y entonces los ángeles soberbios dijeron, yo no voy a adorar carne. ¿Cómo? Yo, que soy un ángel espíritu puro, no voy a adorar carne. Es inferior. Sin embargo, ahí estaba Dios. Diáclino, ver a través de verlo que subyace ante, dice San Pablo. Entonces se convirtieron en demonios y aquellos ángeles que sí adoraron al Verbo que les había sido mostrado encarnado, que iba a tomar carne.
estar en el cielo, los que fueron capaces de ver más allá, yo les pregunto, ¿no les parece la misma prueba la que Jesús nos pone? Los ángeles tenían que adorarlo viéndolo encarnado, adorar a Dios viéndolo detrás de la carne. Jesús nos pide que lo adoremos viéndolo detrás de las especies del pan y del vino. ¿Quiénes son los que verdaderamente podrán ir al cielo? Aquellos que pueden ver más allá de las especies del pan y del vino para ver a Jesús, Dios detrás de la Eucaristía, Dios en la Eucaristía, Dios que te está esperando para unirse contigo en la comunión. Y entonces las revelaciones, Jesús le pide a Santa Margarita que salga esta imagen que aparece por acá. El Sagrado Corazón de Jesús dice, porque a todos los que me adoren en esta imagen, o sea, a través de, por medio de, recibirán abundantes gracias. ¿Cuáles gracias? Decía Jesús, a quienes practiquen esta devoción del Sagrado Corazón, es decir, la que pedía de ir 9 primeros viernes de mes a hacer la comunión, misa, confesión y ofrecer la comunión para reparar el Sagrado Corazón de Jesús, dice, estas eran las promesas que Jesús le hace a Santa Margarita a los que practiquen la devoción del Sagrado Corazón. A las almas consagradas a mi corazón les daré todas las gracias necesarias para su estado. Hay quien dice, es que yo ya no amo a mi esposo. Bueno, la fuente del amor está ahí. Ve, búscalas. Hay quien dice, es que yo me siento solo, triste. Bueno, ahí está el amor. Alguien te ama y me estás dejando solo. Ahí está, decía San Agustín, nos has creado, Señor, para ti, y nuestra alma no estará tranquila hasta que descanse en ti. Así que amén. Número 2. Daré paz a sus familias. Las hermanitas ayer comentaban la gran división y la destrucción que hay en las familias. ¿Por qué? Porque las personas, en lugar de ver esta caja que está aquí, que es el sagrario, ven la caja idiota de la televisión. Y en lugar de adorar a Jesús oculto en el sagrario, adoran al demonio a través de la televisión. En cambio, él dice, a quienes me adoren en esta devoción del Sagrado Corazón, daré paz a las familias, esa paz que el mundo no entiende. Los consolaré en todas sus aflicciones. ¿Qué problema tienes? ¿Qué necesidad? ¿De qué careces? Te doy la solución. Ahí está. Ahí ha estado siempre. Hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y ahí está. Cumple su promesa. Él confía en ti y te espera hasta el fin de los tiempos. 4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, principalmente en la hora de la muerte. 5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas, en las acciones que emprendan. 6. Los pecadores hallarán en mi corazón la fuente y el océano infinito de la misericordia. Les decía Jesús a Santa Faustina, aunque tus pecados sean tan numerosos como granos de arena en el mar, tan grandes como montañas, mi amor y mi misericordia es más grande de toda la vida. No, pero es que soy un pecador, hermanito Jesús, de veras no te puede perdonar. Puede. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y es que es el pastor que da la vida por sus ovejas, el pastor que deja a las 99 por la única que está perdida. Es decir, decía aquel santo, bienaventurado sufrimiento, bienaventurado, bienaventurada pena que nos ha merecido tan grande redención. 7. Las almas tibias se harán fervorosas. O sea, hay quien dice, no, es que yo no voy, no me nace, no, me siento hipócrita, no, la verdad es que yo no voy porque no me siento bien, pecador. Y bueno, ¿a dónde vas a ir para que te salven? Decía San Agustín, ¿a quién vamos a ir, Señor, sino a ti? Decía San Agustín, soy un pecador, verdaderamente te he ofendido, pero ¿a quién voy a ir, Señor, sino a ti? ¿A quién vas a ir para que te libere de ese vicio? ¿A Jesús? ¿Quién más puede? ¿A quién vas a ir para que te sane? ¿A Jesús?
quién vas a ir para que te consuele, para que te ame, para que te lleve al cielo? ¿Quién puede? Él. Él es la cura, el alimento. Venid a mí todos los que están cansados y fatigados, y yo aliviaré sus penas, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ahí está. ¿Dónde está, hermanito? Ahí. Ahí. Bendeciré las casas y lugares en las que la imagen de mi corazón se exponga y sea honrada. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a la más alta perfección. Le decía que esto era una mística. No os conforméis con apenas entrar en el reino de los cielos, sino esforzados para entrar de la manera más alta en el cielo. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones más endurecidos. Incluso acá entre los religiosos a veces uno comenta: oye, es que mi amigo, mi hermana, mi papá tiene tal problema. Bueno, para todos nosotros, religiosos, religiosas, aquí está la fuente, aquí, en el Sagrado Corazón. Aquí está. ¿A quién quieres salvar? ¿Tu papá, tu mamá, tus amigos, tus hermanos? Ahí está la salvación. Las personas que propaguen esta devoción tendrán escrito su nombre en mi corazón y jamás será borrado de él. O sea, en el ser mismo de Dios, porque ese es mi corazón. Te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que mi amor omnipotente concederá a cuantos comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la perseverancia final. ¿Qué? La gracia de la perseverancia final. ¿Qué es eso? La salvación eterna. Decía Jesús, el que persevere hasta el fin se salvará. Es decir, dichoso aquel siervo a quien su Señor llega y lo encuentra cumpliendo con su deber. En otras palabras, Jesús nos promete prácticamente la salvación eterna. ¿Por qué? Porque si Él va a estar asistiéndonos a la hora de nuestra muerte y nos dará la gracia de la perseverancia final, quiere decir que no morirá en desgracia ni sin recibir los sacramentos. Mi corazón será su asilo seguro en los últimos momentos de su vida mortal. Les decía yo, Jesús es como un niño, le dice: Señor, ya no voy a meter, ahora sí ya voy a dejar de pecar. Y te creé. Si 2 minutos después te fallas, le dices: si no, ya ahora sí ya lleva la buena. Te creé de nuevo, porque es un niño. Te creé. Él no duda, no desconfía y te ama. Y el amor es loco. Yo me imagino que muchas veces Dios Padre le dirá: hijo, ¿qué no es como te están tomando el pelo? Y Jesús dirá: no, papá, mira, yo lo conozco, él verdaderamente va a cambiar, verdaderamente va a dejar ese pecado. Pero es que, hijo, ya te lo digo muchas veces y te sigue traicionando. No, yo lo conozco, mira, yo sé que ahora sí él va, porque así es el amor, justifica todo. Lo hizo en la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, justificó a quienes lo estaban crucificando. Yo me imagino así, imaginaciones infantiles mías, que de pronto Dios Padre le dirá: ya basta, voy a destruir a ese pecador, quítalo. Y Jesús debe decir: bueno, pero tienes que encontrarme en mis llagas y en la del Sagrado Costado. Me imagino que Dios Padre le dirá: luego hablamos, hijo, luego hablamos. Porque verdaderamente el amor de Dios es así, es amor y nos está esperando. Y nunca, nunca se cansa. Finalmente, porque ya se está acabando el tiempo, hay que hablar históricamente de tres cosas. Primero, la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, porque Jesús prometió que a quienes le adoraran por medio de esta imagen recibirían abundantes gracias, todas las gracias necesarias. Aquí una imagen, parece que es a la derecha San Claudio de la Colombier y a la izquierda San Ignacio de Loyola. ¿Por qué? Porque Santa Margarita era una monja, no podía salir a anunciar esto. Pero le dice: Señor, ¿cómo puedo yo hacer para propagar esta devoción? Y entonces le dice: yo te daría a mi siervo, bueno, etcétera, y le manda a un santo, San Claudio de la Colombier, que él se dedica
Morelos es una social compañía de Jesús fundada por San Ignacio de Loyola, aquí en el municipio a la derecha. Él es la orden de la que se encarga de propagar la devoción por todo el mundo. Eso como dato histórico. Aquí está una imagen que me encanta desde que la conocí. Yo así me imagino que lo vio Santa Margarita. Mirar el corazón que tanto te ama, el que tanto ha amado a los hombres, y que solo recibe ingratitud e indiferencias. ¿En dónde? En el admirable sacramento. Dice la Biblia, los ángeles te adoran, pero nosotros miserables de mortales, seres de polvo, no lo adoramos. Vaya que es bastante nuestra soberbia, ¿no? Y aquí el sacrificio que se renueva. No, pero a mí Dios me liberó Jesús, hermanito, no, ya que cada misa, decía San Pío de Pietrelcina, es más fácil que el mundo exista sin el sol a que exista sin la misa. Porque aquí todos los méritos infinitos de Jesús se aplican por ti. Y se renueva este sacrificio y nuevamente Dios Padre se compadece de nosotros por los méritos infinitos de Jesús. La importancia de los méritos infinitos de Jesús. Y termino con esta idea. San Francisco le decía a sus religiosos, ¿qué tienes tú que ofrecerle a Dios? ¿Cómo reparar el sagrado corazón de Jesús? Pregunto yo. San Francisco decía, ¿qué tienes tú que ofrecerle a Dios? Y sus religiosos le decían, yo le ofrezco mi canto, te va a dar Dios. Otro decía, yo le ofrezco mi trabajo, la salud del cuerpo, te va a dar Dios. ¿Qué tienes tú que sea verdaderamente tuyo y que puedas ofrecerle a Dios como reparación por tus pecados? Exacto, el sufrimiento que no te lo manda Dios, te lo permite, porque de ahí saca miles de cosas buenas. Y tu miseria, que atrae la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, entonces Dios atrae tu misericordia. Dice la cronía de la Divina Misericordia, Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Eso es una cosa importante entre muchas de esta devoción. La capacidad que nos da Cristo de ofrecer los méritos infinitos de su muerte, pasión y crucifixión. Decía Santa Margarita, lo ya termino, ya tiempo. Dice aquí, ante el Santísimo Sacramento no podía hacer oración vocal. Había pasado días y noches enteras sin comer ni beber, consumiéndome como un cirio encendido para retornarle a Jesús amor por amor. Un día en el que el deseo de comulgar me atormentaba, le dije a Jesús, enséñame lo que quieres que diga. Y como respuesta oí, di solamente, Dios mío, mi único y mi todo. Tú eres todo para mí y yo soy toda para ti. Entonces decía, me mandó comulgar todos los primeros viernes para reparar los ultrajes que recibe en el Santísimo Sacramento. Es decir, lo que tenemos para ofrecerle a Dios por nuestros pecados son los méritos infinitos de Jesús, nuestros sufrimientos y todos nuestros actos hechos por amor en unión a la dolorosa pasión de Jesús para que los méritos sean infinitos. Como nuestros pecados también tienen una pena infinita. Decía entonces, ofrecer los méritos infinitos de Jesús implica ofrecer las alegrías de Jesús como reparación por los que están tristes, ofrecer las flagelaciones de Jesús, los sufrimientos de Jesús por mis pecados. Me explico, los méritos infinitos de Jesús como reparación por mis pecados. Y con esta imagen que está aquí, quería leerles una hoja, ya termino, porque me parece que no hay mejor manera de expresar el amor que Jesús nos tiene que el mismo Jesús. Esto se lo dijo Jesús a un beato, a un santo.
Charles de Foucault. Imagínense que se nos está diciendo, porque aquí está. Dice: conozco tu miseria, tus luchas y las tribulaciones de tu alma, la debilidad y las dolencias de tu cuerpo. Conozco tu cobardía y tus pecados y tus flaquezas, y a pesar de todo te digo: dame tu corazón y ámame tal como eres. Si para darme tu corazón esperas a ser un ángel, nunca llegarás a amarme. Aun cuando caigas de nuevo muchas veces en esas faltas que quisieras no cometer jamás y seas un cobarde para practicar la virtud, no te consiento que me dejes de amar. Ámame tal como eres. Ámame en todo momento, cualquiera que sea la situación en que te encuentres, de fervor o sequedad, de fidelidad o de traición. Ámame tal como eres. Te lo dice a ti. Quiero el amor de tu corazón indigente. Si esperas a ser perfecto para amarme, nunca me llegarás a amar. Déjame amarte. Quiero tu corazón. En mis planes está el moldearte, pero mientras eso llega, te amo tal como eres. Y quiero que tú hagas lo mismo. Deseo ver tu corazón que se levanta desde lo profundo de tu miseria. Amo en ti incluso tu debilidad. Me gusta el amor de los pobres. Quiero que desde la indigencia se levante incesantemente este grito: te amo, Señor. Lo que me importa es el canto de tu corazón, es decir, te quiere a ti. ¿Para qué necesito yo tu ciencia o tus talentos? No te pido virtudes, y aun cuando yo te las diera, eres tan débil que siempre se mezclaría en ellas el amor propio. Pero no te preocupes. Preocúpate solo de llenar con tu amor el momento presente. Esa es la mejor reflexión. Hoy me tienes a la puerta de tu corazón como un mendigo, a mí que soy el Señor de los señores. Llamo a la puerta de tu corazón y espero. Apresúrate a abrirme. No alegues tu miseria. Si conocieras plenamente la dimensión de tu indigencia, morirías de dolor. Una sola cosa podría herirme el corazón: ver que dudas y que te falta confianza. Una sola cosa podría herirme el corazón: ver que dudas y que te falta confianza en que te amo. Quiero que pienses en mí todas las horas del día y de la noche. No quiero que realices ni siquiera la acción más insignificante por un motivo que no sea el amor. Cuando te toque sufrir, yo te daré fuerzas. Tú me diste amor a mí, yo te haré amar a ti más de lo que hayas podido soñar. Pero recuerda esto: ámame tal como eres. Y eso le decía Jesús a Santa Margarita: al menos tú ámame. Tú ámalo por todos los que no lo aman. Tú espera y confía en Él como Él confía y espera en ti. Por todos los que no confían, ni esperan en Él, ni le aman, ni le adoran. ¿Pero nadie tiene alguna pregunta? Se me apareció en la cruz del apostolado a Cochilla Cabrera, pero tengo la duda si el mismo significado de los elementos del Sagrado Corazón que aparecen ahí son los mismos para Santa Margarita María Alacoque. El Sagrado Corazón de Jesús es el Sagrado Corazón de Jesús. El apostolado, pero el apostolado de la cruz de Pegar Jesús a Cochilla Cabrera de Armilla es el Sagrado Corazón de Jesús, también traspasado por la lanza, en la efusión de amor del Espíritu Santo. Es decir, es el mismo Sagrado Corazón de Jesús, pero que en el logotipo de los misioneros del Espíritu Santo, en el apostolado de la cruz, revela un significado distinto. Esencialmente, Jesús le decía a Conchita: hay mucho sufrimiento desperdiciado.
Y esta es la esencia de la devoción de Conchita Carrera respecto de, bueno, de la imagen que no la tengo que hablar para mostrarla, pero es el que tiene la danza, etc. ¿A qué se refería con eso de que hay mucho sufrimiento desperdiciado? De que mucha gente sufre, pero no lo hace por amor. Sufre porque no le queda de otra. Sufre porque se lo merece por sus pecados. Pero nadie sufre por amor. Entonces Jesús le pedía a Conchita que explicara eso. O sea, el mérito que hay en el sufrimiento, esto que ahorita les expliqué brevemente. Nuestros sufrimientos y nuestra miseria es lo único que verdaderamente es nuestro. Por tanto, es lo único que verdaderamente le podemos ofrecer a Jesús. Unido a su dolorosa pasión, nuestra miseria, nuestros sufrimientos, penitencias, ayunos, actos de amor, oraciones, unido todo a su dolorosa pasión, tiene un mérito infinito. Y así es más o menos el resumen de la apostolada de la cruz. Sí, porque cada elemento del corazón tiene un significado, pero en realidad, gracias. Cada elemento del corazón tiene un significado, pero en realidad, al menos poco he visto la asociación entre el mensaje que ha recibido la Federación con su carrera de vida. O sea, no tenemos una, como más allá de la imagen, ¿no? De que es la misma, de que sí hay sufrimiento, pero por eso es la cuestión. El punto en común es la necesidad de conformidad con la divina voluntad. Es decir, aquel que quiera ser digno de mí, niéguese a sí mismo. Eso es la cruz. Negarse a sí mismo. Tome su cruz y siga. Es decir, decía Santa Rosa de Lima, que nadie se engañe. Y señalaba una cruz. No hay otro camino más que este de la cruz. Pero ese ya es otro tema que pero el sufrimiento en unión, el sufrimiento del hombre unido a los méritos infinitos de la dolorosa pasión de Jesús tiene ese valor salvífico, purifica al que sufre, repara por sus pecados y por los del mundo entero. Si lo hace con amor,